Hello, good evening. Good evening. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good night, Achif. Good evening. Si es que good night es solo para despedirnos, entonces quiere decir que ya se va. Entonces tiene que ser. Ya me voy. Mentira. con su permiso, voy a estar con un momento. Es que acabo de venir de trabajar, entonces voy a cenar. Provecho. Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a esperar un par de minutos, pero igual si tienen alguna pregunta o duda, me avisan. Provecho, Carlos. Enjoy your food. Thank you, teacher. Good. Good evening, teacher. Good evening, classmate. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Nice. Estamos esperando. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Solo estamos esperando un par de minutos mientras todos se conectan, ¿verdad? Los que están cenando, pues provecho. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thanks. Estamos solo esperando un par de minutos para que todos puedan estar ya al inicio de la clase. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. And you? I'm fine as well. Thank you for asking. Nice. Ya hablamos bastante, ¿verdad? Y nos falta. Good, good. Ahorita todo a comer rápido. No, tómense su tiempo ahí, ¿verdad? Disfruten la comida. Yo sé que es un esfuerzo grande para los que vienen de trabajar a esta hora. Así de que por eso yo al principio siempre les digo, ¿verdad? Si tiene hambre y quiere cenar, no hay problema, ¿verdad? Igual pues... pero cuando... que comparta. Que se pudiera, ¿verdad? Comiéramos ahí todos juntos. Tranquilo. Ok. Me estaban diciendo algunos de que no veían la conferencia de ayer, pero creo que ahora sí ya está. Así de que no hay problema ahí. Ya está en la plataforma. Igual cuando las necesiten, les puedo mandar el link de YouTube. Y así más sí. Directo. Sí, ahí está.
teacher. Hello. ¿Usted tiene algún hermano gemelo? Perdón la pregunta. Que uno de los doctores con los que yo trabajo es igualito a usted. Bueno, lo logro ver de aquí. En serio, no le creo. No se pararon sí. Al nacer, quizá porque que yo sepa, no. Pero no es familiar, el doctor Alas, no. No, fíjese de que no. No, no, y ahora no, llegó y yo me le quedaba bien. Está interesante, si lo vamos a conocer, a ver si de verdad estamos bien parecidos, ¿verdad? Interesante. Ok, my friends, vamos a ir iniciando entonces. Welcome to the class, everybody. Vamos a iniciar la clase. Hoy creo que nos toca la número 3. Va a estar interesante, va a estar algo divertida, además una dinámica bien, bien nice. Lo primero que vamos a revisar es la plataforma. Pregunta, como siempre, todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Todo está bien, han ido haciendo los ejercicios que tocan y todo good. ¿Preguntas con la plataforma? Yes. Ajá. Bueno, de parte mía no hay ningún problema. He estado entrando bien, no tengo ningún problema. Ok, Carlos tiene ahí una pregunta. A ver, cuéntanos. Con respecto a lo del video, teacher, ¿en qué consiste responder lo del video? Eso es lo que no comprendo. Ah, ok. Mire, casi yo siempre les pongo una pregunta fácil. Por ejemplo, en este video al final... Aquí abajo, bueno, antes no estaba el video, pero ahora pueden ver que ahí está, ¿verdad? El video anterior. Entonces, acá en este video al final, ahí le puse la pregunta, what do you do? Entonces, usted solo viene y contesta su ocupación. I am a teacher, I am a doctor. Casi siempre va a ser así. Solo va a ser una preguntita de acuerdo a lo que ya hemos visto y usted va a contestar. Es como un foro. Es como un foro, ajá. Ahorita no hacemos discusiones porque todavía nos falta un poquito para hacer algo un poco más fluido, ¿verdad? Pero más adelante ya va a ser cuestiones como, ¿ustedes qué piensan del Bitcoin? En inglés, ¿verdad? Y van a decir lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, pero ahorita no, ¿verdad? Ahorita solo son preguntas para que sea corto. Ya está ahí la videoconferencia. La de ayer, pues creería yo que la hicimos. Ahora nos acaba esta, bueno, ya está la pregunta de ahora. Es solo es con el verbo to be, porque lo de ahora es algo intermedio que vamos a ver, no gramática. Yo solo les puse is he your teacher para que ustedes contesten. Y nos toca hacer el deber número 3, la tarea 3, ¿verdad? Es interesante que vayamos viendo también todo lo que está acá. Acá, por ejemplo, hay una instrucción y esa tenemos que leerla y entenderla, ¿verdad? Read the following questions about the alphabet. Choose the best answer. Entonces, dice, lee las siguientes preguntas acerca del alfabeto. Y escoge, choose, es escoger la mejor respuesta. Entonces, vienen y ustedes van a contestar de acuerdo, pues, a lo que está preguntando. Por ejemplo, what letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la Q? Y ustedes van a venir y a tomar eso. Okay. La siguiente dice, how many letters are there in the English alphabet? ¿Cuántas letras? Letters es letras. También puede ser carta, pero en este caso es letra. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto en inglés? Es diferente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la ñ y en inglés no está, ¿verdad? No existe ese sonido. Y la otra está fácil también. Which are the vowels? ¿Cuáles son las vocales? Vowels es vocales. Está fácil, ¿verdad? La siguiente, which letter is next? A, B, C. ¿Cuál letra es la siguiente? A, B, C y la que sigue después de la C. Y la última dice, which letter is between I and K? ¿Cuál letra está entre la I y la K? Y ustedes vienen y escogen ahí la que más les parezca respuesta correcta. Recordemos también de que si le sale en rojo, es porque está incorrecta, pero usted puede cambiar la respuesta y luego darle otra vez submit aquí abajo, cuando se le ponga en azulito.
Y ya le va a corregir y ya se va a sacar el 100, ¿verdad? Que todos no gustan. Esa es la tarea de esta noche. Entonces, Carlos tiene una pregunta, dígame. Teacher, yo tenía una consulta con la pregunta número 5 de la sesión 2. Ah, ok, vamos a ver. La número 5, are your buses here? A ver. No, entonces, espéreme, baje. Esa es la última. Es donde decía, no, entonces creo que es la anterior. La 5 de la anterior creo que es. De la 1. Sí, es que no, porque era una pregunta y en uno no íbamos preguntas. Que ver. Esta era la. Esa. ¿Por qué sería ER y no am? Muy buena pregunta. A ver, es are. Recordemos que are es plural, ¿verdad? Del verbo to be. Teachers. Ajá, y aquí dice Tina y yo. Tina y yo, si yo le cambio al sujeto, al pronombre, sería nosotros, porque somos dos. No sería solo yo. Si fuera solo I am a teacher, no tendría tampoco el plural que el teachers. Entonces, si fuera solo uno, sí sería I am, pero dice Tina and I. Sería Tina y yo. Y eso al cambiarle el sujeto sería nosotros. Porque yo voy incluido, pero también va incluido. Sí, es que, o sea, bueno. Sí sé que es plural, pero entendía yo que a la par de I siempre iba a ir a. No es así la regla. No es que vaya a la par de la letra. Sino que de acuerdo cuál es el sujeto. Entonces aquí el sujeto es Tina en I. Los dos somos el sujeto. ¿Verdad? Y el sujeto cuando yo lo cambio, o sea, yo le puedo decir, por ejemplo, Sabrina, Ovidio y Ovidio, por ejemplo. Sabrina y Ovidio van a la escuela. Entonces, ahí, si yo cambio los nombres, serían ellos. Y ellos es are. Lo mismo pasa aquí. Como yo voy incluido, entonces ya no es ellos, sino que es nosotros. Y para nosotros es are. ¿Sí le queda clara esta parte? Sí. Good, perfecto. Es bueno que hagan las preguntas, me gusta que pregunten. Good. Ok, entonces la respuesta, no, sino el ejercicio para esta noche es la tarea 3. Está muy, muy fácil, así de que hay que tratar de hacerlo. Igual reconoce que yo paso ahí conectado unos minutos mientras subo el video, que siempre se tarda hasta como las 11, 11 y cuarto. En subirse y pues ahí paso yo conectado, ¿verdad? Si tienen preguntas con las tareas o cualquier pregunta, vamos a pasar lista, que es lo que nos toca al principio. Here we go, let's see. Ok, Alma Lizeth Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Presence. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Her teacher. Perfect. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good.
Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Muy bien. Hemos ya visto un par de cosas en cuanto al presente, ¿verdad? Al presente del verbo to be. Primero vimos ya las afirmativas, luego vimos las negativas, luego vimos las preguntas. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, duda que haya quedado ahí? No questions. Ok. Vamos a iniciar ahora con un tema intermedio que es muy importante. Este es de Alphabet, como pudieron ver allá arriba, ¿verdad? En la videoconferencia. Hoy nos toca revisar el alfabeto. Yo me imaginaría que muchos ya lo conocen, pero igual lo vamos a revisar porque es importante. Cuando ya se vayan para Nueva York, ¿verdad? Y hablen allá con, a saber quién, que les pida el nombre. Allá van a encontrar gente que son árabes o que son chinitos o hindús. Y cuando le diga, me llamo Rakruta, se le va a decir, disculpe, y eso como se deletrea, ¿verdad? Entonces, es muy importante saberse el alfabeto para cuando le deletreen nombres, apellidos, lo que sea. Es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Pronunciation is important. El alfabeto es como la base para la pronunciación. Entonces, that's why it's very important. Vamos a repetir, everybody. Hey. A. 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 B. B. D. C. C. D. D. C. D. D. E. 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 F. 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 G. F. G. G. H. H. I. H. I. 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 J. J. K. K. L. 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 M. 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 N. 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 M. O. N. O. P. P. Q. Q. R. 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 S. 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 T. T. U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Y. Y. Z. 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 Okay. Es importante la diferencia entre algunas pronunciaciones. Por ejemplo, esta. La B y la B. B, ¿verdad? B. 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 Y la B. Otra, la de abajo, es B. 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 Entonces, cuando decimos B. las letras en una palabra, también es importante pronunciarlas así. Imagínese que yo le dijera, vamos a venir en November. Perdón, no le entiendo. November con dos B no es. Ni tampoco es November. Es November. ¿Verdad? Ahí van las dos Bs. November. Las dos se dicen diferentes. Igual con la C. Esta es C. Simplemente C. Y la última es Z. Como un zumbido de abeja, ¿verdad? Z. Sí. Es importante. Entonces, por ejemplo, Brasil, esa va con Z en inglés. Brasil. Entonces, por eso allí van estos sonidos que nos tenemos que aprender, ¿ok? Hay algunas que tienen algún parecido, pero hay que tener cuidado con no confundirla. Por ejemplo, tenemos la K, tenemos la K. Q, ¿verdad? No es lo mismo K que Q, ¿ok? Igual podría ser la otra, que sería la M y la N. Se me ha quedado ahí trabada la presentación. M y N. Las otras M. Que... Ah, M, ¿verdad? Como mother. M. Y la otra es N. Así, Nancy.
Esas son muy, muy importantes. Y, por supuesto, las vocales, que esas también son las que a veces cuestan, ¿verdad? La A, recuérdese que es EI. 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 La E es I. Esa a veces cuesta un poquito porque se confunde con la siguiente, que la I es I, ¿verdad? Entonces, I en I. Las otras creería yo que no tienen mucho problema. La O y la U. Ahora, también van a encontrar a más adelante palabras que llevan las vocales, pero que son, como les diría, diferentes sonidos. Eso sucede mucho. Por ejemplo, yo digo ice, ¿verdad? Con la I, que es con el sonido igual de la I. Pero si yo digo, ¿qué otro le puedo decir? Ship, con I, ya cambia el sonido de la I, ya no es shipe, sino que ship. Eso pasa mucho en inglés, en ciertas vocales. La mayoría van a ser igual, ¿se acuerdan cuando estábamos aprendiendo A, verdad? A student. Hay muchas personas que dicen A student, se puede. Y hay muchas palabras también que me imagino que ustedes han visto y se preguntarán, ¿cómo es la pronunciación? Por ejemplo, water, y algunos dicen water, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? Las dos son correctas, ¿verdad? Porque el inglés americano es diferente que el inglés británico. Los británicos, water. El americano es water. Palabras también enteras se pronuncian de manera diferente. Por ejemplo, tomato, que es tomate. Lo más común es decir tomato, pero hay muchos que dicen tomato. Y es correcto. Lo más común es tomato, pero se puede decir tomato, tomato. La verdad, pasa mucho esto en inglés. La pronunciación va a variar. Entonces, por eso quizás a veces van a tener preguntas. Mire, ¿se dice así o se dice así? ¿Es esto otro? Solo recordemos eso, ¿verdad? Que la pronunciación va a variar dependiendo de muchas cosas. Y por eso el alfabeto es muy importante. Entonces, nos vamos a asegurar que se lo aprendan en esta clase. Vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica, siempre que tengo un grupo iniciando y vamos a ver el alfabeto, la he hecho en todos los grupos. Y todos los grupos lo han terminado, ¿verdad? No ha habido uno, yo ya tengo algunos años de dar clase, ¿verdad? Digamos alrededor de 10 años y no ha habido ni un grupo que no lo haya terminado jamás. ¿Ok? El que menos se tardó 3 veces. El que más se tardó, se tardó 87 veces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, está bien fácil. Lo que vamos a hacer es decir el alfabeto entre todos. Sin verlo, ¿verdad? Igual ahí están las letras, pero yo lo voy a quitar. Entonces, va a ser algo así. Digamos que yo le digo a Jairo que empiece. Jairo va a decir A, y yo digo el nombre de Claudia, ella va a decir B, y yo digo el nombre de Jenny, ella va a decir C. Okay. Si la pronunciación no es correcta, empezamos de nuevo. Si la letra no es la correcta, empezamos de nuevo. Si alguien solo le sopla y le dice, ¡ey, es la D! Empezamos de nuevo. Solo, perdón. Vale, teacher. Perdón, teacher. Dígame. ¿Y me puede volver a repetir la I, la X y la Z? ¿Cómo se? Sí, de hecho lo vamos a repetir todo para que todos lo volvamos a ver, ¿verdad? Se nos quede, ¿verdad? Con esta dinámica no solo nos vamos a divertir, ¿verdad? Sino que también nos vamos a asegurar que nos podemos el alfabeto, como no sé qué letra me va a tocar. Y tenemos que poner atención. En inglés, eso es muy importante. Cuando el otro me está hablando, yo tengo que pay attention, ¿verdad? ¿Qué me dijo? ¿Cómo me lo dijo? Entonces, eso es importante también en inglés. Y vamos a practicar todo eso en esta pequeña dinámica. A ver si no nos llegan a 10 de la noche acá con el alfabeto. Ya estuvo que se nos hizo las 9. Mire, no importa, nos vamos a divertir, pero también es importante aprender, ¿verdad? Porque después lo vamos a practicar. Una cosa que vamos a ver en las clases de inglés es que lo que ya aprendimos, yo por eso les pregunto, ¿tienen dudas, preguntas? Porque lo que ya aprendimos, si ustedes no preguntan, allá en la siguiente clase ya se asume que ya se lo puede, ¿verdad? Y lo vamos integrando con otras cosas.
Entonces, si el alfabeto no se lo aprende, allá de repente en una lectura más adelante va a tener que hacer algún spelling de alguna palabra y se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de todo. Vamos a ver los números, vamos a ver muchas cosas que son importantes en inglés y que no están en el programa, pero son importantes. Ok, vamos a repetir. Everybody, please repeat. Hey. 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 D. D. B. C. C. D. 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 J. 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 K. J. K. J. K. L. 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 M. 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 N. N. O. N. O. O. P. O. P. P. Q. 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 R. R. S. 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 T. T. U. 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 V. V. W. 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 X. W. X. X. Y. Y. Z. 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 Ok, preguntas en alguna antes de iniciar. La Z, ¿cómo es? La Z es. Yo creo que hay un alguien con el micrófono así hablando ahí. Lo que pasa es que a veces hay ruido alrededor, pero como estamos repitiendo, me imagino que es por eso, ¿verdad? Pero la letra sí es Z. Sí. Z. 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 ¿La H cómo es? La H es H. 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 Gracias. ¿Y la J? La J es J. 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 Ahí acuérdense de J-Lo, ¿verdad? Y ahí se le va a venir. ¿Qué otra, eh? Coach. ¿Cuál? No, lo que pasa es que con la B grande y con la B pequeña. Me recuerdo yo que la B pequeña tiene una forma bien peculiar de hacer la boca para que el sonido salga bien. Sí, mire, la primera es B, con la boca bien cerrada. B. B. Y la segunda es V. B. V. 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 Ok. B. 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 Ok. ¿Alguna otra? Ajá. It's pretty, dynamic. Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Es de la siguiente manera. Yo voy a quitar la presentación. ¿Ok? Y ustedes, bueno, van a quedar ahí en la pantalla y yo voy a ir diciendo el nombre de quien va a decir la primera letra, el nombre de la segunda. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Por ejemplo, Carlos, A. Jairo, B. Claudia, C. Así, ¿verdad? Al error, regresamos. Si alguien la sopla y dice, y era la D, también regresamos, ¿verdad? Y si es la letra equivocada o la pronunciación no es equivocada, volvemos a iniciar en otro orden, ¿verdad? Todo el orden, cada vez el orden puede cambiar. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de iniciar? No cuesta. Ok, vamos a iniciar entonces. A vernos. Ok, iniciemos. A ver, Eric. Hey. Carlos. B. Zulma. No le escuchamos. Sí. Ok.
Jairo. Sí. Sabrina. Y. Rosa. F. Jacqueline. G. G, good. Claudia. H. H, José. Ay. Ay. Ay, no, perdón, ay. No comí. Very good. Comí. Perdón. Sí, pensé que era, yo estaba viendo ahí a José que hablaba. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vaya, vamos a volver a empezar, pero no les voy a contar esto porque fue error, ¿verdad? Le vamos, no la vamos a contar. Otra vez, iniciamos. Stephanie. Hey. Jairo. Sí. Ángela. Sí. Sergio. D. Benjamín. Okay. Y Luis. Hello, Luis. ¿Nos escucha, Luis? No le escuchamos, está en mute. Hello. Como no ha dicho nada todavía, se puede, estamos esperando. O no, no le sirve el micrófono. Ajá, no sé. Ah, dice que no puede quitar el mute. Qué raro. Vaya, va, entonces no le vamos a preguntar a él. Bueno, vamos a continuar entonces. Luis, no, ¿verdad? Ana, la que sigue. No va a iniciar, sino la que sigue. No se acuerda cuál sigue. ¿En cuál íbamos? F. F. Douglas. ¿Perdón? Sí. Sí, D. No, G. Ah, G, ok. Si es que no se le escuchaba muy bien. G, Alma. Hey. Hey, perdón, repite. Hey. 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 H, vaya, ahí volvemos a empezar. La pronunciación es H. Ok. Llevamos solo una, no hay problema. Solo Luis es el que no puede ahorita quitar el mute. Luego seguimos con los demás. Empecemos entonces. Llevamos una. Carlos. Hey. Jacqueline. B. Stephanie. C. Benjamín. D. Jairo. E. Zulma. A. I'm sorry. F. Very good. Claudia. G. Ana Yesenia. H. H. Very good. Sergio. I. Perdón. I. I. Good. Jenny. J. Very good. J. Douglas. Hey. Okay, good. Jairo. L. L. Rosa. M. Very good. Eric. N. N. Okay. Sabrina. N. N. No, ¿verdad? No iba esa. N dijo Eric. Good, vamos llegando. No hay problema, si aquí se trata de también divertirnos. Vale, vamos two times, pero vamos bien rápido, me gusta. Ya casi terminamos. Iniciemos. A ver, Douglas. Hey. Jenny. B. José Ovidio. Sí. Jairo. D. D. Zulma. E. Claudia. F. Ana Yesenia. Sí.
perdón. G. G. Sergio. H. Stephanie. I. Good. Benjamin. J. Jacqueline. K. K. Carlos. L. L. Patricia. N. Perdón. N. Ah, ok, N. Sí. Rose. N. N. Sabrina. O. Eric. E. Gabriel. Q. Alma. R. Ana Alfaro. C. Iba la S. S. Good, no hay problema. Va, llevamos tres. Casi terminamos. Yo creo que lo vamos a lograr bien rápido. Good, S. Vamos a ver. Empecemos. Alma. A. Gabriel. B. Sabrina. T. Eric. D. Rosa. E. Patricia. F. Ana Alfaro. G. Ángela Stephanie. Estefanía. H. Jairo. I. Benjamín. J. J, ok. Stephanie. K. K. Jacqueline. L. ¿Alguien la está diciendo ahí? No. Sí, cabal, alguien está. O sea, lo puede decir, pero quítele el mute porque si no se oye como que está soplando. Vale, vamos con él, con Jacqueline, ¿verdad? Esa fue la que dijo. Vale. El Carlos. M. Zulma. N. N. Claudia. O. Ana Yesenia. P. Sergio Chamorro. U. Douglas. R. Jenny. S. José Ovidio. Sí. Zulma. U. Jacqueline. Ajá, Jacqueline, no le escuchamos. A saber cuál es. No pasa nada. ¿Cuál? Sí. Sí. No. No. Era B. Very good. Casi llegamos. Llevamos cuatro. Four. Empecemos. A ver. Allá puede, Luis. Concentrémonos. Sí, ya me pasé el teléfono. No. Perfecto. Ahora sí, empezamos entonces con Luis. A. Ana Alfaro. B. Alma. B. Gabriel. B. Patricia. E. Rosa. F. Sabrina. J. G, era G. Mm. Five times. Eso. Concentrémonos. Es bien interesante, casi siempre pasa que cuando ya van llegando, de repente se regresa. But that's good, no problem. Empecemos. Jairo. A. José Ovidio. B. Jenny. A. No, era así. Six times. Empecemos otra vez. Concentrémonos. Eric. Hey. Sabrina. B. Rosa. T. Patricia. D. Gabriel. E. Alma. F.
Sí, ¿verdad? No, sí. Sí, 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 sí. F. Ana Alfaro. Sí. Douglas. Hey. H, muy bien. Ángela, Estefanía. Ay. Ay. Jairo. J. Benjamín. K. Sergio. L. Ana Yesenia. M. Jacqueline. M. ¿Cuál, perdón? M. M. Como en mamá, M. ¿Verdad? Ah. M. M. Ah, ok. M. Ajá. Solo estamos viendo. Carlos. O. Zulma. I. Jairo. Q. José Ovidio. R. Alma. S. Douglas. U. Stephanie. U. Rosa. V. Sabrina. W. Patricia. X. Ok. José Ovidio. Guay. Sergio. Sí. Good. Vamos. Nice. Muy pocas I veces. Love. Los felicito. 5 veces y lo terminamos. Very good. Ok, es importante, como les comentaba, saberse el abecedario. Es bien, bien básico. Nos va a servir en muchas, muchas situaciones. Incluso hay personas que cuando lo están deletreando algo, el nombre de algo, lo hacen fonéticamente. Por ejemplo, I as in India, C as in Charlie, porque a veces si digamos está en el teléfono, por decirles algo, y no está viendo la persona y la comunicación no es muy buena, puede ser de que usted se diga, es C o Z, C o Z. Entonces, para mejorar eso, se puede decir C as in Charlie, o Z as in zebra, por ejemplo. Vamos a continuar entonces. Let's see how we go. Ok. Vamos a practicar siempre algunas cosas. Hay algunas palabras que tenemos acá. Algunas frases que nos van a servir. Y ahora que les voy a enseñar esto, ya más adelante, si quieren preguntarme, le tienen que preguntar en English, ¿verdad? Por ejemplo, la primera acá es how do you spell? Que sería cómo se deletrea, cómo se escribe una palabra. Y tiene los puntos suspensivos porque ahí vamos a poner la palabra. Por ejemplo, how do you spell Mauricio? How do you spell office? How do you spell groom? Entonces, cada vez que ustedes quieran saber cómo se escribe algo o cómo se deletrea, ustedes me van a decir how do you spell y la palabra, ¿ok? Si ustedes tienen una palabra en español que quieren saber cómo se dice en inglés, me van a decir la segunda acá. How do you say in English? Y la palabra en español. Por ejemplo, how do you say in English techo? Ah, yo le voy a decir that is roof. Y si usted dice, ¿y cómo se escribe? Me va a decir la primera. And how do you spell roof? Y yo ya se la voy a deletrear, ¿verdad? Entonces, la segunda es ¿cómo se dice en inglés? Y la palabra, how do you say it in English? La tercera es para cuando queramos saber el significado de una palabra en inglés y la queremos saber en español. What is the meaning of surgeon? Surgeon is cirujano. Entonces, ¿cuál es el significado de? Y la palabra en inglés. What is the meaning of? Ok. La siguiente es como cuando queremos que nos repitan, ¿verdad? Si estamos en una conversación y no entendemos o no escuchamos o queremos estar seguros de lo que nos están diciendo, podemos decir, could you please repeat? O al revés, could you repeat please? O solo please repeat. También esa es muy importante. ¿Preguntas con las preguntas?
Ok, vamos a ver, vamos a practicar the alphabet in different ways. How do you spell occupations? O O C D U V A I O M S S. Very good. How do you spell English? E-N-G-L-I-N-G-L-I-S. Okay, very good. E-N-G-L-I-S-H. How do you spell sergeant? S-U-R-R-G-E-O-N. Perfect. How do you spell nurse? N-U-R-S-E. Good. How do you spell doctor? D-E-O-C-D-O-R-R. Recordemos que es R. How do you spell businessman? B-U-S-I-N-E-S-M-I-N-E. Ok, recordemos que la A es A. Por ahí alguien dijo I. Hay que tener cuidado con esas pequeñas cosas. How do you spell secretary? S-E-E-T-R-E-R-Y. Very good. How do you spell painter? B-I-E-I-N-E-R. Good. Cuidado con la A y la I, ¿verdad? Que es A-I. I. Okay, good. How do you spell detective? D. E. 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 Very good. Detective with V E at the end. How do you spell chef? E-H-E-F. Good. How do you spell waiter? W-I-A-E-R. Okay, how do you spell bartender? R. Very good, R. Todavía escucho algunas diferencias o algunas confusiones en la A. La A es A. I. No, I. A. I es la I. Solo acuérdense de I am. Esa es la I, ¿verdad? Y I. La A es A. 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 Good. How do you spell pilot? P-I-L-O-I-L-O-T-O-T. How do you spell flight attendant? F-L-I-H-E-A-T-A-N-T. Good, good. How do you spell teacher? T-E-E-E-E-R-E-R. Good. How do you spell astronaut? A-S-T-R-O-N-O-T. Okay. How do you spell architect? A-R-E-R-T-I-E-C-T. Good, good. How do you spell handyman? H
Good. Good, perfect. How do you spell construction worker? T-O-N-S-U-R-R-E-R-W-O-R-A-R-I-R. Okay, E-R. Recordemos que la E es E. E-R. Okay. How do you spell bellhop? B E L S O O P. Good. How do you spell police officer? P E O O I C E O F I R E R. R, okay, R. How do you spell boxer? B O X R. Recordemos que la E es E, E R, B O X E R. How do you spell mailman? M M M A I M A M. Ok, ¿cómo sienten? ¿Sienten que ahora sí ya no nos cuesta el alfabeto? So, teacher. So, very good. Entonces vamos a practicar, pero de una manera diferente. Ay, no. Uno por uno, teacher. Vamos a hacer otra práctica. Good. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alístese un lapicito y un papelito y le voy a hacer un dictadito. Nice. Oh, very good. No. No, ¿por qué no? Va a estar fácil. Vale, les voy a dictar 10 palabras. 10. Nada más. Entonces, no les voy a decir cómo pero es la palabra. Teacher. Ah, no, por supuesto, ¿verdad? Les voy a decir el número en español y las letras. Se las voy a estar repitiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las letras para que ustedes vayan escribiendo? ¿Ok? Me avisan si está ya listo. Toma el número, teacher. No, o sea, yo le voy a decir número uno y empiezo a dictar. Número dos y empiezo a dictar. Y así. Son 10. Ah, son 10 palabras. Ah. Teacher, how do you say in English dictado? Dictation. Okay, thank you. You're welcome. Okay, okay. Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Alguien falta ahí que tenga todo? No. Okay, empecemos entonces. Número uno, number one. Va, empezamos el dictado. C A R P E N T E repeat please R. Vamos a hacer lo siguiente, voy a dictarlo tres veces todas las letras. Okay. No voy a repetir letras en medio porque si no se pueden confundir. So, número uno otra vez. C. A. R. P. E. N. T. E. R. ¿Quieren que les repita una vez más? La número uno. Please. Okay, número uno. C. A. R. P. E. N. T. E. R.
Ok, número dos. Ponga ahí número dos. Perdón. Viene la siguiente palabra. Be. L. U. E. Repito, número dos. B. L. U. E. Repito, número dos, última vez. B. L. U. E. Ok, very good. Sigamos. Número tres. Y. E. L. L. O. W. El perrito dice que ya la tiene. Sigamos otra vez. Número tres. Y. E. L. L. O. W. Repito última vez la número tres. Y. E. L. L. O. W. Ok, número cuatro, number four. W. A. T. C. H. Repito, número cuatro. W. A. T. C. H. Última vez, número cuatro. W. A. T. C. H. Good. Número cinco. H. O. L. O. G. R. A. M. Repito, número cinco. H. O. L. O. G. R. A. M. Repito última vez, número cinco. H. O. L. O. G. R. A. M. Creo que ya repetirás tres veces el número cinco, ¿verdad? Vamos con el número seis. B. E. A. U. T. I. F. U. L. Repito, segunda vez, número seis. B. E. A. U. T. I. F. U. L. Repito la última vez, número seis. B.
E, A, U, T, I, F, U, L. Vamos con la número 7. N, O, T, E, B, U. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es O, no es U, sino que es O. O, otra vez. K. Repito, número 7. Segunda vez. Sería N, O, T, E, B, O, O, K. Ok, repetimos nuevamente, última vez, 7. N, O, T, E, B, O, O, K. Good. Número 8. ¿Cuántas palabras son, teacher? 10. Ya casi terminamos. Okay. Número 8. S, U, N, G, L, A, S, S, E, S. Repito, número 8, segunda vez. S, U, N, G, L, A, S, S, E, S. Repito, última vez, número 8, S, U, N, G, L, A, S, S, E, S. Número 9. F, I, N, G, E, R, N, A, I, L, S. Segunda vez, número 9. F, I, N, G, E, R, N, A, I, L, S. Okay, la última vez. F, I, N, G, E, R, N, A, I, L, S. La última palabra. M, A, N, A, G, E, M, E.
N, T. Segunda vez. M, A, N, A, G, E, M, E, N, T. Última vez. M, A, N, A, G, E, M, E, N, T. Ok, esas eran todas las palabritas. Ahora lo que voy a hacer es las voy a proyectar acá en la presentación y ustedes vean si las tienen correctas. That's what we are going to do. A ver cuántos se sacan. Una letra que no esté correcta o que falte, estaría mala la palabra. Ok, la número uno, yo les dije C-A-R-P-E-N-T-E-R, carpenter. What is carpenter in Spanish? Carpintero. Carpintero, very good, nice. Número dos, les dije B-L-U-E. ¿Qué es blue? ¿Qué es blue en Spanish? Azul. Very good. La número tres, les dije Y-E-L-L-O-W. Yellow, ¿qué es? El amarillo. Amarillo. Número cuatro, W-A-T-C-H. Watch. ¿Qué significa? Ver. Ver. Mirar. 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 También significa reloj. Eso pasa mucho también en inglés. Una palabra significa muchas cosas dependiendo de cómo la usemos, ¿verdad? Como nombre, watch es reloj, pero es reloj del que usamos acá en la mano. Y como verbo es mirar, observar. Number five, les dije H-O-L-O-G-R-A-M. Hologram. ¿Qué es hologram? Holograma. Holograma. Esta era la 5. La número 6, les dije B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful. ¿Qué era beautiful? Hermoso, bonito, bello. La número 7, les dije N-O-T-E-B-O-O-K. Notebook. ¿Qué significa? Cuaderno. Cuaderno, very good. Solo book es libro, pero notebook es cuaderno. Notebook. Número 8, le dije S-U-N-G-L-A-S-S-E-S. Sunglasses. ¿Qué es sunglasses? Gafas de sol. Lente de sol, very good. Number 8, le dije F-I-N-G-E-R-N-A-I-L-S. Fingernails, ¿qué significa? Ese es uñas. Uña de los uña dedos postiza. De acá arriba, ¿verdad? Los fingernails. Porque si fuera en los dedos de los pies ya se dice diferente, se dice toenails. Número 10, les dije M-A-N-A-G-E-M-E-N-T. Management. Gracias. ¿Qué era? ¿Qué es management? Manejar, gerenciar, algo por el estilo, ¿verdad? De ahí viene la palabra manager. A ver, pregunta, ¿cómo les fue en el dictado? ¿Tuvieron todas o la mayoría buenas? Si tuvieron, si dos tuvieron, malas. Ok, good. Si tuvieron errores, vean en qué se equivocaron. Eso es muy importante. Ahí nosotros identificamos las que nos faltan aprender, ¿verdad? Si faltó una letra o si pusimos una letra que no era, es porque aún no la conocemos bien. Entonces, cuando nos equivoquemos, ya sea en los ejercicios, en escritura, en decir, ponemos atención en eso para corregirlo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Todas las que se equivocaron, hay que repasarlas, las letras, ¿ok? Preguntas, dudas con actividad.
Ok, falta practicar más, ¿verdad? Pero vamos, antes vamos a pasar lista porque ya se acabó la primera hora, nos pasamos ahora. Ok, let's see how it goes. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Here, teacher. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Déjeme revisar. Ahora le toca a Ángela Estefanía Marroquín, el 101. Ángela se queda después de la clase. Dígame. Cabal, cuando me mencionaba a mí, se me fue el internet. Ah, a ver, ¿con quién es? ¿Quién es? No le veo. Gabriel Antonio Martínez. Gabriel, ahorita le ponemos aquí. Nice. Very good. Ok, my friends, vamos a seguir practicando el alfabeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como nosotros venimos a tomar clases de hablar en inglés, vamos a platicar, ¿verdad? We are going to speak in English. Vamos a hacer pequeñas conversaciones parecidas a la primera que hicimos. Primero saludo. Bueno, lo vamos a hacer conmigo para hacer un poco más fluido esto. Vamos a ver. Eric. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Very good. And what is your last name? Renderos. How do you spell Renderos? Yes. How do you spell Renderos? Oh. Sorry. Vaya, cuando le diga how do you spell, eso significa cómo lo deletrea, ¿verdad? How do you spell Renderos? Sería... ¿Puedo ver mis anotaciones? Claro que sí. O sea, aquí estamos para practicar. No se preocupe. Tía. ¿Ar? Ajá. Usted dele. R. R. I. I. R. I. N. Ajá. I. D. R. O. Is. S. S. Okay, very good. And, are you at home? Yeah.
Si no me entiende, me puede decir, ah, ok, very good. Yes, I am, sería, ¿verdad? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Ok, thank you, Eric. Bye bye. Bye bye. Good. Ya vieron que está bien fácil, ¿verdad, Carlos? Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And what is your second name? My second name is Miguel. How do you spell Miguel? M E no M A G M I G U E L. Very good, that is nice. Is Zulma your friend? Yes. She is. Yes, she is. Okay, very good. Bye-bye, Carlos. Bye, teacher. Nice. Zulma. Hi, teacher. Bonjour, comment allez-vous? No, verdad, no es francés. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thank you for asking. And what is your second name? Is so, Yaritza. Okay, Yaritza. How do you spell that? Yay. A J. No, UI. No. Dice que yo ahí lo veo con Y, pero la Y no se dice J. Por eso estoy confundido, no sé, ¿verdad? How do you spell Yaritza? Usted es la que sabe, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo. Y. Ajá. Y. A. R I X A. Very good, Yaritza. What is the meaning of that? Eso se la voy a hacer en español porque creo que no vamos a poder decirla en inglés. ¿Y qué significa Yaritza? ¿De dónde viene? Es árabe y significa mujer fuerte. Oh, very good. That is nice. Thank you. Thank you, Yaritza. ¿Prefiere Yaritza o Zulma? Yaritza. Oh. Ok, very good, Yaritza. Nice. Jairo, hello. Hello, teacher. How are you? I'm here teaching English. Okay, hey. I am fine. And you? I'm very well, very well. Okay. I want to ask you something. What is your family name? My family name is Campos Mendez. Okay, how do you spell Mendez? Mendez. The spell is M-E-M-D-E-Z. Okay, very good. That is nice. Are you 20? No, I'm not. Okay, very good. My years old is 25. 25. Very good. Perfect. Thank you. Bye bye, Jairo. See you later, teacher. Perfect. Se ven, vamos metiendo algunas preguntas que ya vimos, ¿verdad? Así es, el inglés. Nice. Sabrina. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine, and you? I'm very well. And what is your given name? My given name is Sabri. Sabri, how do you spell that? S A B R I. Very good. So that is like your nickname, right? That is a short form. Yes, yes. Very good. And are you in San Salvador? Yes, I am in San Salvador. Very good. Perfect. And you, teacher? I am in Santa Ana, actually. Wow. Yeah, we're far away a little bit.
Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Good to see you, teacher. Good to see you too. Nice. Rose. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And what is your second name? My second name is Acalia. Okay, and how do you spell that? A-C-A-L-E-A. E? A-C-A-A. A-C-A-L-E-A. Mm-hmm. Le pregunto porque yo ahí veo que es I, no I, pero no sé si yo estoy confundido. Sí, I. Ah, very good. A-C-A-L-I-A. Very good, perfect, thank you. What is the meaning of Acalia? I don't know. This is the first time that I have heard this name. Le pregunto cuál es el significado de su nombre porque nunca lo había escuchado. ¿De dónde viene? Cuéntanos. No, no sé. Vamos a ver. No sé dónde viene. Sí, yo no me puedo quedar con esa duda, vamos a ver igual. Ok, okay, thank you, bye bye. Bye, bye teacher. Good, Gabriel. Hello teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you, you? I'm very well, thank you for asking. And what is your surname? What is your name? Do you remember what is surname? ¿Se acuerda qué era surname? Puede solucionar muchos de los problemas que... Sería apellido también. Surname es apellido. Ah. I am Martínez Portillo. How do you spell Portillo? How do you speak? P O okay R okay P I L L O. Very good, perfect. And what do you do? What do you do? Ajá. ¿Se acuerda que era what do you do? ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué hace? Ajá. Entonces, asistente, ¿cómo se dice? Asistente de oficina. Office assistant. I am office assistant. Okay, very good. Perfect. Thank you, Gabriel. Bye bye. Bye bye, teacher. Good. Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I find you. I stay. Very well. I am very well. Thank you for asking. And Patricia, what is your last name? My name is Rodriguez. Okay, Rodriguez. And how do you spell that? R-O-D-R-I-G-U-E-C. Z, very good. And are you in San Salvador? No.
Where are you? I am Santa Ana. Oh, imagine. I am from Santa Ana as well. That's good. Estamos más cerquita. That's nice. Sí. Okay. Thank you, Patricia. Bye bye. Bye bye. Good. Stephanie. Hi, teacher. Hello, how are you? How are you? I'm fine. What about you? Oh, you're fine too. I'm very well. I'm very well. Thank you for asking. And Stephanie, what is your second name? My second name is Joanna. How do you spell that? J-H-O-A-N-N-A. Okay. Yes. Do you know what is the meaning of Joanna? No, I never heard about it, but my mom told me the history of my name. She had a friend, a really good friend, that her name was Joanna. She passed away. I don't know if it's correct. That's correct, yeah. She decided to put Joanna when I born. That is very interesting. And it's very interesting that it's also spelling in a different way. So it's not. Everybody got some mistakes when they are writing because the most common way is J-O-H, but my name is J-H-O. Yeah, I seen that one, and that's why I was asking you about that. And, you know, I believe that probably you need to spell your name every time that you are filling a paper or doing something, yes. Right? That is true. Okay. Very good, Stephanie. Do you prefer Stephanie or Joanna? I prefer Stephanie. Very good, Stephanie. I think that it sounds a little bit cute. Just like you. Very good. Perfect. Thank you. Okay. It's a pleasure. Bye-bye. Bye. Anna Yesenia. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. What is your second name? What is no. What is your second name? Apellido. Mm-mm. Nombre. Mm-hmm. What is the second name? Yesenia. Yesenia. And how do you spell that? Sería. Puedo ver, ¿verdad? Sí. Of course, sí. Sí. Y. E. S E N E A. Solo creo que la I sería I. Only that. I. Okay. Sí. Yeah, I. Good. Okay, Yesenia. Are you in San Salvador? No. Where are you? No sé si dice así. Where are you from, Ciudad Arce? Ahí tendría que decir, I am from. I am from Ciudad Arce. Ah, sí. Very good. Okay, perfect. Yesenia, do you prefer Yesenia or Anna? Yesenia. Okay, Yesenia. Very good. Perfect. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Hello, Alma. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. And what do you do? Accounting. Accountant. Very good. How do you spell accountant? Repeat. How do you spell accountant?
A, C, C, O, O, M, C, M, A, M, creo que me falta una letra. Una nada más. Just one. G. Creo que T. T. Okay. Okay. Y también es OU, no es OO. That's the honest name. Very good. And are you in San Salvador, in Santa Ana, in San Miguel? Where are you? Yeah, I am from Libertad. Ah, okay. So you go to the beach. Nice. Okay. Bye bye, Alma. Bye. Okay. A ver, Claudia, Guadalupe. Hi. Hello, how are you? I'm very tired. Really? Because of your work? Yes, because today I have a result present. Presentación de resultados, no sé cómo se dice. Ah, it's a results presentation. Result presentation. Imagine. And what do you do? I accountant. Accountant. So you were presenting today August results, I guess. Yes. Yes. Ah, okay. Very good. How do you spell Guadalupe? The spell G-U-A-D-A-L-U-P-E. Very good, perfect. Guadalupe. Do you know how the American people, the people in English, say Guadalupe? Repeat, please. By any chance, by any chance, yeah. Do you know how is Guadalupe in English? Guadalupe. Yeah, you can say that one. Fíjese que en inglés, las Guadalupes casi siempre les dicen Wanda. No sabía. Interesting. That's good. Okay, bye, Claudia. Bye, see you. See you. Ana Raquel. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you for asking. And what is your second name? My second name is Raquel. How do you spell Raquel? R-A-Q-U-E-L. Very good. Do you know how is Raquel in English? Rachel. Rachel, very good. That is nice. And is Jose Ovidio your classmate? No, he is. No, he isn't. No, he is no. Okay, very good. ¿Sabe que es classmate, verdad? No. Class. Ah, okay. Lo bueno es que dijo que no, porque cuando uno no sabe, mejor hay que decir que no, ¿verdad? Classmate es compañero de clase. Okay. Very good. Bye. Bye. Okay. Jose Ovidio. Hello, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And okay. What is your surname? Rivas. Rivas. And how do you spell that? R
I I B A S. Very good, perfect. And what do you do? I am coordinator of Prepress in Simaku. Okay, very good, perfect. Thank you, and bye bye. Bye bye, teacher. Good. Jacqueline. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And what is your second name? My name is Johanna. How do My you second spell... name. Good, perfect. And how do you spell Johanna? It's J-O-A-M-A. Okay. A-M-A. N-A, okay, that is good. And what do you do? I am manager. Okay. And what time do you finish your work? I am at 6 o'clock. At six, okay. And what time do you get home? Eight, nine. Imagine, so it's very heavy, eh? Yes, teacher. Do you work on Saturdays? Yes. Okay, yeah, it's very heavy. Yes, but on Sundays, you relax. A veces, ¿cómo se dice? Sometimes. Sometimes, teacher. Okay, very good. That is very heavy, so you need to rest whenever we finish the class. Thank you. Welcome, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Luis Ernesto. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And what is your family name? Gomez Garcia. How do you spell Gomez? It's G-O-M-E-T. T? Z. Oh, Z. Very good. Perfect. Do you play the guitar? No. It's... ¿Cómo decirle? ¿Qué es de mi hermano? Is I tell you to say, it's my brother's guitar. It's my brother's guitar. Okay. Ya le iba a pedir ahí que se echara una. Yo toco también, nos echamos una entre los dos. Nice. Okay. Bye bye. Bye. Good, good. Benjamin. Hello, teacher. How are you? So tired, but I feel happy. That is good that you're happy. And that is good that you're tired because you have a job. What do you do? I'm an agent of customer service. So you take calls? No, I'm present in agent. Ah, okay. So you are listening to people there in person. Okay. Every day. Every day. And what is your second name? It's Giovanni. How do you spell that? G A No, G I O
V-A-N-N-I. Good, perfect. And do you work on Saturdays? Yep, 20 o'clock. Ah, okay. Okay. Yep. Sometimes work 1 hour out of work. Ah, okay. Well, that is good. Eh? Very nice. Thank you, Benjamin. Bye-bye. See you. Sergio. Hi, teacher. How are you? I am good. And you? I'm very well. Thank you for asking. And what is your surname? Surname. No me acuerdo qué significa surname. Apellido. Ah, okay. Chamorro. Very good. How do you spell that? C H A N O R R O. Very good. And are you in San Salvador? No. I am from Quetzaltepeque. Quetzaltepeque. Very good. And what do you do? I am a manager. Very good. There in Quetzaltepeque, or do you travel? Quetzaltepeque. Ah, okay. Very good. That is better, more convenient. Nice. Okay, thank you. Bye-bye, Sergio. Bye-bye, teacher. Good. Jenny, ¿le funciona o no le funciona? Ah, vaya. Entonces, después le pregunto. Y solo trata de poner atención. Douglas. Hello, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. And let me ask you, what is your surname? Ponce. Ponce, how do you spell that? P-U-N-C-E. Very good. And what do you do? Office and his worker. Okay. Do you work on Saturdays? Half day. Okay. But that is good. Half day is good enough. Yes. Okay. Perfect, Douglas. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. A ver, Angela. Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And what is your second name, Angela? My second name is Estefania. Estefania, like the princess in Monaco, right? And how do you spell that? E-S-T-E-F-A-M-I-A. Okay, very good. And what do you do? Secretary. Very good. And where are you from? I'm from in San Salvador. San Salvador, very good. And do you work in San Salvador? Yes, I do. Very good, that is convenient as well. Okay, thank you, Stefania, bye-bye. Bye-bye, teacher. Nice, perfect. A ver, déjenme revisar, creo que ya pasamos todo, ¿verdad? Stephanie, Jairo. Jairo ya pasó, ¿verdad? Sabrina, Zulma. Sí, creería yo que sí, ¿verdad? Muy interesante. Si se fijan, hasta hablamos otras cosas que no habíamos visto, ¿verdad? Very good. That is nice. Las prácticas nos sirven para eso. Vamos ahora a continuar con el libro. Antes de continuar con el libro, ¿tienen ustedes alguna pregunta, duda? Yo tengo una consulta. Dígame. Hablan de un inglés como que informal, ¿verdad? Uh-huh. Cuando entablamos la conversación, cuando yo le dije, hello, what's up, o what happened, entonces, what's up sería la expresión correcta, ¿verdad?
Se puede decir de las dos maneras. Usted puede decir what's up. Hay gente que dice what up. Hay gente que dice what's happening. Las tres se pueden usar como saludo. Eso de hecho se llama idioms. Un idioms que no es lo mismo que un idioma, ¿verdad? Un idioma es cuando nosotros usamos las palabras o las frases, pero no como lo que significan literalmente. Por ejemplo, WhatsApp es que hay arriba, ¿verdad? Pero no me está preguntando eso. Usted WhatsApp lo ocupa como un saludo, como hey, ¿qué tal? ¿Verdad? Y eso pasa en todos los idiomas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que él era inglés y una vez llegó así como que preguntado, preocupado, ¿verdad? Mira, ¿y qué es lo que pasa? Me dijo, yo no sé, ¿qué pasa? Y yo le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y él me dijo, bueno, ahí me encontraron muchos ahí en el pasillo. Me dicen, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Entonces, eso es un saludo, ¿verdad? Que lo hacemos acá en el país. Posiblemente en otros países, incluso de habla en español, no lo hacen. Pero nosotros, ¿qué pasó? Ah, por aquí bien, ¿y vos qué tal? ¿Verdad? Lo mismo pasa en todos los idiomas, incluyendo el inglés, ¿verdad? What's up? What up? What's happening? How's it going? Dicen. Eso es saludo, ¿verdad? Un saludo que podemos contestar de la misma manera, ¿verdad? Fine, very well, so-so, not so bad. Hay muchas maneras de contestar. Okay. I have a question, teacher. Of course, Sabrina. When I think that Claudia Guadalupe, you ask her his meaning. Ah, about, the meaning. You say the expression one change. I don't remember. By any chance, creo que era. That's me. ¿Cómo? By any change. By any chance. Uh-huh. What that mean? Vaya, cuando decimos by any chance es algo así como cuando decimos y por casualidad. De alguna manera, ¿verdad? By any chance, eso viene usándose de esa manera. By any chance, por ejemplo, si yo le digo, by any chance, do you have your English book with you? ¿De casualidad carga su libro de inglés? Algo por este. And what is the difference between by any chance and by the way? By the way sería por cierto. Entonces, cuando yo estoy diciendo algo y digo, ay, mira, por cierto, fíjate de que estoy como agregando algo a la conversación. En cambio, by any chance, es así como que mira y de por casualidad puede ser el inicio de una conversación o algo por el estilo. And it's like when you say by any chance, you are asked something. Si lo uso así, bueno, si lo ocupo para preguntar algo, para casi siempre es para solicitar algo. By any chance, de casualidad, cargas un lapicero que me prestes, por ejemplo. Eso se ocupa bastante de esa manera. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más tiene más preguntas? Vean que aprendemos de todo, ¿verdad? Pueden preguntar lo que sea y yo le respondo y si no me lo invento. No, mentira, no me lo invento. No more questions. Good, vamos a practicar entonces. Creo que nos alcanza el tiempo para ver la siguiente página, que esta es una práctica que me gusta hacer mucho a mí. Este es el libro que ustedes tienen, no sé si ya lo tienen impreso, ya lo tienen ahí donde ustedes lo ocupan, igual lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice I will be, vamos a repetir, everybody, vamos a repetir desde arriba para ir viendo palabras nuevas y pronunciation. Everybody please. I will be able. I will be able to talk about what me and other people do in different workplaces. Do in different workplaces. And say our occupations. And say our occupations. Let's start. About what? You and other colleagues. You and other colleagues. Do in your workplace.
your workplace. Share with the class. Share with the class. Vamos a parar acá, dice, I will be able to talk about, bueno, esa parte dice, seré capaz de hablar acerca de mí y otra gente, lo que hacen en los diferentes lugares de trabajo. Esta palabra es importante, workplaces, lugares de trabajo. And say our occupations, y decir nuestras ocupaciones. Y luego en el número uno dice, let's start, vamos a iniciar. Ese let's es también muy usado. Vamos a ir, vamos a comer, let's eat, ¿verdad? Ajá, let's go es muy común. Y luego dice, brainstorm. ¿Alguien sabe qué significa? What is brainstorm in Spanish? Es lluvia de ideas. Lluvia de ideas, ¿verdad? Brainstorm about what you... O sea, diría, hagan lluvia de ideas, piensen acerca de lo que tú y otros colleagues. ¿Qué es colleagues? Colegas. Colegas, very good. Do in your workplace, share with the class. Entonces, lo que tú y otros colegas hacen en su lugar de trabajo. Share, ¿qué es share? Compartir. Compartir, very good. Comparte con la clase. Vamos a seguir repitiendo la conversación. Espero que nos alcance el tiempo. Everybody, please. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lovos. I am Mr. Romeo Lovos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. And Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. For the information. Good. No vamos a traducir todo, solo vamos a ver palabras. Y vayan viendo que entiendan no solo lo que se traduce, no hay que traducir todo, sino cómo se utiliza. Good morning, creo que no hay problema. I am Miss, bah, como se dan cuenta acá, Miss Mary Garcia, que sería nombre y apellido, como les decía, ¿verdad? The new secretary, ¿qué es new? La nueva secretaria. Good. Acá está Nice to Meet You, que ya lo usamos, ¿verdad? Mucho gusto de conocerlo. Luego tenemos, acá es importante, they are, porque son varios, son dos, plural. Welcome, what is welcome? Bienvenido. Good. ¿Y qué es marketing department? Departamento de marketing. Very good. El departamento de diseño podría ser en el caso de este teacher. Creo que sería más mercadeo. Mercadeo. Luego dice quality department. ¿Qué es quality department? Departamento de calidad. Very good. They are marketing managers. Vamos a ver. The same, ¿qué es the same? Lo mismo. Entonces, nosotros no somos, dice, del mismo departamento, pero somos, ¿qué era, colleagues? Colegas. Very good. Thank you so much. Yo creo que no hay más ahí. Ok, ¿alguna pregunta con la conversation? No.
Question. Ok. Entonces, vamos a tratar de practicar. Yo voy a decir, por ejemplo, Jacqueline va a iniciar la conversación y lo va a hacer con Sergio. Sergio va a ser Romeo. Vamos a ver cómo sale. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good, perfect. Ahí son tres personas las que hacen la conversación, pero nosotros lo vamos a hacer solo de dos. Sigue Ana Raquel, va a iniciar Ana Raquel y le va a ayudar Carlos Miguel. Good morning, I am Mr. Mary Garcia. Miss Mary Garcia. And the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department. Okay. Thank you so much for the information. Very good, perfect. Ahora va Zulma Yaritza y le va a ayudar Eric. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good, perfect. Ahora va a iniciar Sabrina y le ayuda Rose. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Perfect, very good. Ahora inicia Patricia y le va a ayudar Alma. Good morning, I am Miss Marie Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are now from the same department, but we are
colleagues. Thank you so much for information. Very good, perfect. Ahora Claudia inicia y le ayuda a José Ovidio. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo in there, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. I don't know. I'm from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you. Thank you so much for information. Okay, good. Ahora va a iniciar Ana Yesenia y le ayuda Jairo. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lowe, and they are Mr. Rodrigo Campos and Ms. Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department. We are colleagues. Thank you so much for the information. Very good, perfect. Jenny le sirve el micrófono, ¿no, verdad? Ok. Va a iniciar entonces Stephanie y le va a ayudar a ver a Gabriel. Ok. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodriguez Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good, perfect. Ahora inicia Douglas y le ayuda Benjamin. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from quality department. They are marketing managers. Yes, we are not. We aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Ahora Luis inicia, creo que no ha pasado Luis, ¿verdad? Y le va a ayudar Ángela. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Ana Raquel, creo que falta, ¿verdad? Sería Ana Raquel y... Ya está. Ya está, ok. Entonces ya no falta nadie, ¿verdad? Todos pasamos.
Sí, ¿verdad? Ok. Solo un par de cosas. La palabra está department. No es departament, porque eso sería español. Es department. That is very important. Department. Okay. Department. Y la otra que sí yo sé que cuesta un poco es colleagues. Colleagues. De ahí pues creo que todo lo demás estuvo bastante bien. Vamos a hacer de estas, cuando vean conversaciones, siempre las vamos a hacer y las vamos a practicar. Do you have any question, my friends? No, no questions. No questions. Bueno, entonces vamos a ir pasando lista porque ya está haciendo un poco de sueño, ¿verdad? Y Ángela Estefanía es quien se va a quedar ahora en el 101 después de la clase. 101. So, pasamos lista entonces. Let's see. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Ah, no le sirve, ¿verdad? Aquí le pongo, no se preocupe. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present, teacher. Good. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Okay, my friends, it was a pleasure to be here with you. Avanzamos mucho este día, platicamos bastante. And see you tomorrow. No se les olvide hacer el deber de ahora. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Que Galán José en la playa se miraba cantando. Sí, hombre. Se teletransportó. Sí. Hello. Tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo se dice tortillería en inglés? Fíjese que la palabra tortilla es español. Esa no existe en inglés. Entonces podría decir tortilla store, como tienda de tortilla. Oh. Uh-huh. Oh, okay. Así podría ser. ¿Y es correcto tortilla shop? Podría ser, sí, sí, se puede. Se puede usar los dos términos. Sí. Tortilla store y tortilla shop. Sí, pueden usarse los dos. Ok. Muchas okay. Gracias, teacher. Good You're night. Welcome. Good night. Hello, Ángela. No le escucho. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Perfect. Dice que estas pequeñas sesiones son unos minutitos nada más. Son en primer lugar para ver cómo vamos, cómo se siente, si tiene preguntas o dudas, o pues si no hay preguntas, practicamos un rato, ¿verdad? Entonces, pues la primera pregunta es cómo ha sentido, siente que vamos avanzando. Sí, he sentido que vamos avanzando, o sea, le voy entendiendo perfectamente a usted o todo. Más que todo me cuesta la pronunciación de algunas palabras. Este,
Con la gramática creo que no tengo mucho problema. Solo la pronunciación, que a veces hay palabras que son similares. Entonces, al escuchar, uno no sabe identificar qué significa, porque se pronuncian casi similar. Pero sí, por mire, lo demás, todo bien. Eso es algo que sucede mucho. O sea, en inglés hay muchas palabras que tienen, son homófonas, tienen un sonido, tal vez no es idéntico, pero sí es muy parecido, pero igual. Con el transcurso del tiempo, cuando usted empiece a hablar un poco más, más fluido, tenga más vocabulario, va a ir conociendo un poco más cómo diferenciar entre una y otra. A veces, incluso con el sonido no se sabe diferenciar, pero sin el contexto, ¿verdad? Entonces, le dicen una palabra y ya, dependiendo todo lo demás que le dijeron, entonces está hablando esto, ¿verdad? Ahí ya, ya caímos, ¿verdad? ¿Qué significa? Sí, es lo normal, la verdad, pero esto es normal. ¿Tiene alguna pregunta en alguna cosa que hayamos visto o alguna cosa que no hayamos visto, pero igual quiera preguntar? No, pues para ahorita todo bien, teacher. Creo que le voy entendiendo a todo, ¿verdad? Como le dije anteriormente, ¿vale? Lo que me cuesta es la pronunciación un poco, pero de ciertas palabras que son difíciles. Pero por lo demás, todo bien. Ok, me alegro entonces, sí. Ahora también les envié algunos ejercicios para que los que tuvieran chance lo hicieran. Y siempre voy a estar mandando las clases. Los videos siempre van a estar subidos. Es raro que esté subido tarde, pero que siempre está subido temprano. Si tiene alguna pregunta o duda, no solo de la clase, dígame. Con respecto a las tareas, teacher, ¿se tienen que hacer después de la clase o se puede hacer el día después? Mire, se puede hacer el día después menos el viernes. Okay. Porque el sábado yo a las 8 de la mañana estoy enviando las notas a INSAFORM. Entonces, si usted no ha hecho 2, 3 tareas, le queda la nota inconclusa. Y allá empiezan a preguntar, ¿y qué pasó con ella? ¿Y qué, no, qué pasó? ¿Por qué no la ha hecho? Ajá, entonces, sí, la del viernes es lo más importante. Y también cuando hagamos los exámenes, porque ya no esta semana, sino la siguiente semana, ya nos toca hacer el examen de medio término. Entonces, y esos exámenes, teacher, lo vamos a hacer así como unas tareas. Igualito, es idéntico. De hecho, es lo mismo casi, solo que son 4 partes. O sea, el examen tiene 4 partes. Ese día tendrían que hacer la tarea de ese día y el examen. Y el examen son 4 partes de 5 preguntas cada uno. Entonces, es como que hicieran 5 deberes de un solo, ¿verdad? Con el examen no hay tiempo, o sea, se puede uno tardar lo que uno quiera. Sí, sí, la verdad es que es muy fácil, no creo yo que... Sí, va a ser algo bien, bien rápido, ¿verdad? Es casi igual de poner ahí, darle clic a la respuesta, 5 preguntas cada parte. Y la única diferencia es que son 4 partes. Ajá, es que le pregunto como... Bueno, como la universidad es otra cosa, entonces ahí, como a veces hacemos los parciales en Nini... Entonces, si nos da cierto tiempo para ir contestando, a veces también son así de literales, pero igual hay que hacer procedimiento para poder responder la pregunta. Sí, no, pero acá no se preocupe, no tiene un tiempo específico y pues, incluso pues si se equivoca y lo vuelve a mandar correcto, se la va a agarrar la correcta, ¿verdad? Ok. Sí, es muy sencillo, la verdad, pero igual, si tiene preguntas, yo ese día, el día que hagamos el examen, lo vamos a medio revisar para que vean cómo es. Y en la noche que yo me quedo subiendo el video, si tiene preguntas, pues me escribe. No, pero ahorita no. Como yo había estudiado antes inglés, pero al no practicar se le olvidan las cosas a uno. Claro. Entonces, ya en bachillerato ya hace casi 10 años que saqué el bachillerato. Entonces, digo yo, bueno, porque hoy que estoy estudiando en la universidad, digo, me va a servir bastante el inglés. Entonces, por eso también decidí seguir estudiando inglés. Perfecto. Entonces, sigamos adelante y cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias, teacher. Perfecto. Entonces, good night. Good night. See you tomorrow, teacher. Bye, bye. Bye, bye.